En la costa de Akumal, los empresarios propietarios de los terrenos colindantes al mar han intentado constantemente cerrar el acceso principal a las playas públicas abierto desde hace más de 40 años y en el que un arco de concreto da fe de ese interés, como también da fe los recientes letreros que anuncian que el acceso no es ya por el punto habitual reconocido como camino vecinal, sino por las áreas comerciales de los centros hoteleros. Ello ya ha generado inconformidad en los vecinos de Akumal Pueblo. Así es, efectivamente quieren cobrar el acceso a la playa. Aquí ya tienen los letreros de no acceso a la playa. No acceso para peatones. A la playa. Este lugar ha sido abierto por más de 50 años que yo conozco. Y este lugar yo creo que debe de ser libre siempre para todos los pobladores y para todo el turismo que nos visita. Ya que pues aquí este pueblo carece de turismo por ser pequeño, y ahorita con esto de que les quieren cobrar las entradas, pues se van a ahuyentar más. ¿Cómo es que saben que quieren cobrar las entradas? Porque ya están cerrando todos los accesos que estaban abiertos anteriormente y están abriendo accesos nuevos, y ahí es donde ellos piensan hacer sus cobros. Los cobros son para las bolsas de los que quieren cobrar, que es el señor Gonzalo Arcila, el señor Paul del Centro Ecológico de Akumal y la señora Laura Bush. Ellos son los que están más interesados desde hace muchos años en querer cobrar las entradas a la playa y no permitir el acceso a la gente que vivimos en el pueblo y de la que se han hecho ricos a costa de nuestro trabajo para sus empresas. El Centro Ecológico de Akumal, asociación civil, que es propietario de una buena extensión costera y representa el empresario Paul Sánchez Navarro, fue cortante en su interés de declarar sobre el tema, y uno de sus directivos calificó como calumnias cualquier afirmación de cierre del acceso. Pero el empresario Gonzalo Arcila, de hecho, justificó la medida con el argumento de que todo el entorno es propiedad privada. Esta es una playa privada, absolutamente. Aquí hay una colindancia de dos propiedades, como lo demuestran las escrituras propias, ¿no? Hay escrituras que así lo demuestran. No pretenden en ningún momento, se ha concebido cerrar esta playa. Se está haciendo una regeneración de la duna y se está tomando el derecho de la propiedad y se piensa en redirigir al público en general para que pueda llegar a la playa por otra vía, ¿no? Llegaría por una propiedad privada. Todo es propiedad privada. Okay. En Akumal Pueblo, los habitantes recelan desde hace años de sus vecinos y empleadores de la costa, pues muchos aseguran que la voracidad de tierras ha cerrado ya antes otros accesos al mar, como hace 15 años, cuando el Hotel Gran Oasis Akumal, ahora Bay Life, cerró primero y construyó después sobre un acceso público a las playas ahora inaccesibles de esa zona. Por eso son centenares de habitantes de Akumal los que se oponen, asegura el delegado municipal. Nosotros como autoridad delegacional estamos apoyando a la gente. El acceso no se debe cerrar porque de muchos años nosotros lo estamos utilizando. No se debe cerrar, no sé. Ellos dicen que son los dueños absolutos, inclusive desde aquí del crucero a Fayalco. Entonces no es posible que ellos digan que son dueños absolutos. Tenemos un camino de acceso para vehículos o personas libre. Y están tratando de ver que conviertan Akumal en un centro privatizado, más bien, de que un control como está Xelha o como está Xcaret, para que ellos den un control y cobren exactamente eso. Están luchando por la ecología. En México, el artículo 27 constitucional garantiza que las playas en su franja inmediata al punto alto de marea son consideradas públicas. Y por otra parte, reglamentaciones estatales y locales disponen caminos de servidumbre para llegar a su disfrute cada determinados tramos o en colindancia de propiedades. En Tulum, durante los últimos años, se han perdido al menos 3 accesos públicos de playa.